Buenísima. Qué maravilla. Preciosa, qué jóvenes, madre mía. Uf, Dios. Esta foto no la conocía yo. Es que estábamos cuadradas, ¿eh? Aquí a la entrada de la Villa Olímpica, esta mascota la llevaba a todos los sitios Nagore. Joder, qué momento, la verdad. Esta foto es súper chula. Sí, es una sonrisa de felicidad absoluta, ¿no? De decir, bueno, esto ya está hecho. Ahí lo conseguimos, ¿no? Y me acuerdo luego tirarme al tatami y ponerme a llorar ya con la felicidad de haber ganado, ¿no? Y sobre todo de mucha presión. Ya se ha acabado, ¿no? Nosotros veníamos, y sobre todo las chicas, de no ir a prácticamente campeonatos. Encima llegamos a unos Juegos Olímpicos, a los mejores Juegos Olímpicos en nuestro país para participar, y encima ganas. Me alegro de no haberlo sabido, que era la primera mujer española. Después siempre lo he vivido como que fuimos las mujeres de Barcelona, las que abrimos un poco las puertas al deporte femenino español. Yo no era consciente que éramos el primer equipo femenino o masculino en ganar en unas Olimpiadas una medalla de oro. O sea, ya no el primer femenino, sino el primer en global. O sea, esto ya es romper barreras total. Y es que con 19 años mis primeros juegos tenían que haber sido Los Ángeles 84. ¿Por qué no debuté? Porque no había evento femenino. Y esto ahora te suena rarísimo. La gente te dice, ¿de verdad? Venimos de lo que éramos y hemos conseguido esto. ¿Por qué no? No hay un equipo femenino que haya conseguido un oro olímpico. Parece casi increíble, ¿no? Es Masa, Mariví, portera, Ana, Nuria, Olivé, Natalia Dorado, Celia Corres, Mari Carmen, Maribel, la otra portera, Virgo, Sonia, Silvia, Maider, Nagore, Teresa y yo. Fui yo, pero al día siguiente fue mi compañera Almudena Muñoz en judo. Miriam, Almudena, Mercedes Cogen y el equipo de hockey. Luego fueron las chicas de hockey. Yo muchas veces digo que somos la transición del deporte femenino español, ¿no? Dar un punto de motivación y decir, oye, hemos sido de una generación que hemos abierto realmente el camino. Y que esta estela que nosotras arrancamos en Barcelona, que al final fuimos todas. El despegue del deporte femenino, desde mi punto de vista y de otros expertos que he leído, se produce con los Juegos de Barcelona. La brecha y la desigualdad entre hombres y mujeres en el deporte era muy importante, ¿no? Y verlas a ellas compitiendo y ganando medallas, yo creo que ha sido un buen espejo y un buen ejemplo para las generaciones que han venido después. El único equipo todavía, el único equipo de un deporte de equipo que ha ganado un oro olímpico todavía sigue siendo el de hockey hierba femenino. Irrumpe justo ahí, con medallas incluso y con hitos que todavía no se ha igualado. Y ya han pasado 30 años. El hockey, que fue aquí, tiene mucho. Lo del hockey fue brutal. Las chicas de oro, con Mercedes Cogen como capitana. Y pasaron un calvario. Porque fue durísimo, pero consiguieron el oro. Aquello fue algo. Eso fue una locura. Sí, que en mi ciudad de Barcelona hay una gran tradición, el polo y el Tarrasa y el Egara. Pero aquello fue impresionante. Pascual Maragall me lo recordaba hasta hace no mucho, sí. Aquel día en la grada. Guay. Son las chicas de oro históricas. Empiezan a aparecer las nadadoras, empiezan a aparecer las especialidades, la natación sincronizada, la rítmica tiene también mucho boom, los deportes de equipo. Otros nombres como el de Teresa Zabel. Las chicas de la vela estaban ya, que ya no sabían dónde poner los joyeros con tanta medalla. Teresa, con Patricia. Blanca Fernández Ochoa había ganado el bronce en Albertville 92, pero la de Miriam fue la primera de oro. Miriam Blasco. Al día siguiente Almudena Muñoz ganó también el oro, que también era otra judoka. Una medalla con historia muy dura, muy dura, y no lo sabíamos. De Miriam reconozco la emoción y el año previo de su competición, que fue tan traumática. No sabíamos que detrás de esa medalla estaba la dedicatoria a su entrenador, que un mes antes había muerto. Ese momento emocional en el que ella está compitiendo y que todo el mundo corea cuando ella recibe la medalla en nombre de Sergio, fue muy emotivo, fue un homenaje. En el año 88 Sergio me venía de Seúl, yo acababa de quedar campeona de España y subcampeona de Europa, y me propuso entrenar para Barcelona 92. José Ana Ruza, Sergio Cardel y yo, ¿no? Yo acababa de ver los juegos en la televisión. Yo creo que se pueden ganar los juegos. Y yo, claro, es como cuando ves en la tele a los campeones olímpicos,
pues claro que yo quiero ser uno de ellos, ¿no? Se hicieron cosas súper novedosas que no existían. Simulacros de competición, mucha visualización, hacíamos también los sueños guiados. Tenía mucha facilidad también para soñar, entonces, bueno, pues Josian lo utilizó también como una herramienta importante para poder conseguir resultados, inducir en el sueño también un poco todo lo que querías que ocurriera de verdad y que luego ocurrió, ¿no? Mucho trabajo de vídeos, yendo a muchas competiciones. Yo cuando vi el sorteo, es el peor sorteo que te puede tocar. O sea, la coreana era la mejor de nuestro peso, pero sin ninguna duda, pero es verdad que psicológicamente era una de las más flojas. Y la táctica era intentar ganar por sanciones, para que ella se desesperara y al final yo marcar Lipón. La japonesa, pues otra de las también favoritas. Entonces había sobre todo que escapar del judo suelo. Fue uno de los combates más difíciles que lo gané por decisión. La cubana Drulio, sí. Yo tenía muy claro que ella era muy floja en suelo. Le hice una luxación de codo. Nicola Fibrother, la inglesa, era una de las más peligrosas. Era muy impredecible. La llamamos la pirata. Fue un combate muy, muy complicado. Unos 8 segundos que ella iba ganando, si hubiera podido salir del tatami, hubiera salido, pero empecé a correr, ella venía por mí, yo, porque aunque me sancionaran, no iba a perder. La felicidad de haber ganado, ¿no? Y sobre todo de mucha presión. Son 4 años y me acuerdo luego tirarme al tatami y ponerme a llorar ya como un poco, bueno, sí, ya se ha acabado, ¿no? Por desgracia, tampoco viví el mejor antes y después de los juegos, ¿no? A mí fue un palo tremendo. Yo pensaba que no iba a poder competir y luego también porque hubo mucha culpa, ¿no? O sea, Sergio se mató en una moto que yo le había comprado a mi marido. Y yo le compré la moto por haber quedado campeón del mundo. Entonces, de repente empiezas como a sentir, ala, ¿y si yo no? Lo sí, ¿no? ¿Y si yo no hubiera ganado? ¿Y si yo no hubiera comprado la moto? Y sí. Que ahora, 30 años después, no siento esa culpabilidad que sentí entonces, ¿no? Pero sí que es verdad que me acuerdo que me marcó muchísimo. Luego, bueno, pues también me acuerdo la primera vez, yo siempre miraba al borde del tatami y estaba Sergio, ¿no? Entonces miraba y no estaba Sergio y me hundía, pero bueno, lo habíamos hecho ya antes. Y luego también se hablaba mucho de Sergio, ¿no? Josian era, Sergio era uno de sus mejores amigos, ¿no? Pues también vivió el duelo, entonces los dos pues lo compartimos de una forma que nos ayudó mucho. Y sobre todo yo siempre he pensado que me dio una fuerza tremenda para ganar, hasta el punto de pensar, ostras, gané porque quería ganar por él, porque mira, 30 años después seguimos hablando de él, ¿no? Existe. Llevé todo el tiempo el cinturón de él, sí. Luego, pues bueno, gané y me subieron así por las gradas y empecé a chillar Sergio y todo el pabellón chillando Sergio, Sergio. Había gente que chillaba a Sergio y no sabía ni por qué, ¿no? Y vamos a ir a tu avenida. Más conocía la avenida que yo. Ya. Dieron la placa y no había nada. Y cuando empezó a crecer, claro, a toda esta zona se le llama la zona Miriam Blasco. Esta de aquí. Todo esto, sí. Todo esto de aquí. Al final y termina en Sergio Cardel. Yo dije, hombre, yo prefiero que se lo pongáis a Sergio. Ahí bien, bien grande y que tienes una réplica en casa, ¿no? Sí, yo creo que es un homenaje de él también, que si estaba en la avenida Miriam Blasco, él tenía que estar ahí. Ok, era nada, éramos 4 mujeres, niñas, jóvenes que jugábamos a hockey, había muy pocas fichas. Y yo empecé jugando en un colegio, como una actividad extraescolar. Me animó pues mi hermana y eran tus padres, tus amigos, tus familiares los que te venían a ver partidos. Jugaba con mis primas, era uno familiar, en el junior de San Cugat. Era duro porque tan solo teníamos 500 licencias federadas en todo el país. Lo que yo tenía claro es que si Barcelona era sede, yo quería ser voluntaria, pero hasta aquí. Claro, luego vino todo. Uno de los recuerdos que tengo es que me lo pasé muy bien. Yo era de las jovencitas. Súper bien. Yo creo que era un equipo súper compensado, porque había gente muy veterana, con mucha experiencia, y gente que veníamos nueva. Y en medio había un grupo de chicas que no eran ni las más jóvenes ni las más veteranas, que también eran muy fuertes. Fue un equipo con mucha magia. Fue un equipo que, sobre todo, quiso disfrutar. Era un equipo con mucha personalidad, sabíamos pasarlo bien, entrenábamos mucho, ¿no? Y tuvo un liderazgo, en mi opinión, magnífico. Hubo un momento en que nuestros entrenadores dijeron, bueno, ¿qué queréis hacer? Hubo tres opciones. Una era ir a participar a aquellos juegos, ya no había que hacer nada especial porque éramos país anfitrión. Vamos a hacer algo más o menos bien, sabemos dónde estamos. Buscar un diploma olímpico. O ¿queréis hacer algo grande? Cuando llegamos a la opción de jugar por una medalla, y las jugadoras decidimos que queríamos hacer algo. Nuestro entrenador nos sacó ahí en la columna de costes un planteamiento de plan inhumano.
que teníamos que vivir para el hockey, aquella preparación en cuerpo y alma. El objetivo era semifinales. Si llegamos a finales, el objetivo era ganar. Nos preparaban físicamente muy bien. Nos transformó en deportistas, no, en atletas. Esta inversión la hicimos buena parte de ella en Cuba. Fuimos unos meses antes de los Juegos a Cuba buscando el calor y la humedad. Cuba nos imaginábamos ahí, la playa paradisiaca, el Caribe, el azul turquesa del agua, la fiesta, y fue toda la antítesis. Yo creo que mucha parte por el físico, porque aguantamos partidos muy duros y estábamos como unas bestias. Complicado, teníamos Alemania en nuestro grupo, Australia, Canadá. Estábamos empatando 2-2 contra Alemania, no nos lo esperábamos. Salimos, yo creo que nerviosas. La primera parte nos metieron 2 goles, pero en ese partido hubo algo decisivo en el descanso, ¿no? Fue recordar todos los momentos complicados que habíamos pasado de 6 años de preparación. Nos recordó Cuba, nos recordó Lituania, nos recordó Santander. Y yo creo que el partido de Australia fue el clave. A partir de ahí ganamos todos los partidos de la competición. Sufrimos. Sí, teníamos a Alemania adelante. Llevamos la iniciativa. Primer gol, primer penalti, ganamos, vamos adelante. Alemania nos vuelve a marcar, un partido duro, nos anulan un penalti que marca Sonia, era gol. Llegamos a prórroga, ya habíamos llegado a prórroga en la semifinal. Y viene el gol, fue un gol que habíamos ensayado. Esa falta la habíamos preparado tantas y tantas y tantas veces con Mari Carmen Barea, con ese amago tan bonito que tiene. Si no la tocaba yo, la tocaba Natalia Dorado, que estaba en el suelo. Y yo jugué 32 segundos en toda la competición, y fueron precisamente en esa final. Lo juro que aún no sé cómo reaccioné. Pues aquel momento, no sé, una explosión de tantas cosas, de haber cumplido un sueño, ¿no? Y era como, o sea, hemos ganado. Es que es increíble. Cogí la catalana, la otra cogí la vasca, la otra la andaluza, hicimos la vuelta, tal, y luego ya en el vestuario fue como un flash. Jugar en casa con tu familia, con tus amigos, con tu público, los 12.000 espectadores que había en esa grada del Estadio Olímpico de Tarrasa, bueno, un alivio, un apoyo, un compañero de viaje, ¿no?, en aquella final. Todavía me emociono al recordarlo. Cuando ya salimos al podio ya fue ¡buah! Un oro que sigue siendo historia. Sí. No, bueno, yo llevo muchos años diciendo, bueno, a ver, va, o el hockey, sobre todo. Sí, bueno, yo no era consciente, o sea, ya no el primer femenino, sino el primer en global. O sea, esto ya es romper barreras total. No hay un equipo femenino que haya conseguido un oro olímpico. Parece casi increíble. ¿No? Bueno, la historia llegará tarde o temprano, ese reto caerá. Aquello se conjuró. Y llegamos, pues, a brillar. Cada día había alguien que un poco te recordaba y te decía, es que participar en los juegos en tu país es algo extraordinario. Y si encima a lo mejor puedes ganar una medalla en los juegos de tu país, ya ni hablemos, ¿no? Cada vez le dábamos más importancia a la preparación física, cada vez teníamos mejor material, cada vez nos hacían velas pues un poco adaptadas a nuestro peso, a nuestra forma de navegar. El Día del Oro, si no recuerdo mal, es el 3 de agosto. Patricia era muy tranquila, ¿eh?, y tenía muy claro lo que tenía que hacer, no había que decirle nunca nada. Tenía carácter, igual que yo. Yo creo que, bueno, no hay nadie que llegue arriba a ser el número uno del mundo sin carácter. Y bueno, era el pan pan y el vino vino, y esto es lo que vamos a hacer, y cada uno tenía muy claro su rol. En los barcos casi no se habla, con monosílabas o con una señal ya el otro entiende. Patricia pues lo tenía muy claro y tenía muchísimo aplomo. Patricia y yo llegamos a los Juegos siendo campeonas de España, de Europa, del mundo, número uno del ranking, o medio que nos tituló como la medalla más segura del deporte español. Entonces, no queríamos que esto nos perturbara, ¿no? La primera prueba teníamos claro que no queríamos arriesgar y hacemos una salida, bueno, malilla. Llegamos al puerto, estábamos destrozadas. El primer día de los Juegos Olímpicos, un descalificado y a ver cómo remontas eso. Esto es lo que hay, no vamos a llorar y vamos a hacer mañana una buena prueba y a ver. Sexta prueba fue una prueba donde realmente nosotras ganamos el oro. Ganar siempre es difícil,
pero ganar cuando las cosas te vienen de cara, bueno, pues ganas, porque eres bueno. Pero ganar cuando realmente todo se te tuerce, yo creo que es algo de lo que tanto Patricia como yo nos sentimos muy orgullosas. ¿Es verdad o me voy a despertar? Porque demasiado bonito para ser real, ¿no? Sueño de cuando tenías 11 años, lo has cumplido. Dice, yo fuimos y le entregamos el ramo a la reina y a las infantas. El príncipe Felipe pues también era parte del equipo y bueno, esa relación existía. Hace 30 años ya, claro. Hace 30 años ya, sí. Justo después de ganarlo, vamos a cruzar la línea de llegada y aquí estamos pues mira, con el barco de prensa detrás. Tienes un trocito del aro rojo, ¿no? Exacto, del aro rojo de aquella maxi bandera. ¿Te gustaba, por lo que veo, ¿no? Guardar recortes? Sí, yo iba como guardando cosas y mira, pues aquí pues, está el España lidera cuatro categorías. Nos iba siguiendo. Y nos iba sacando. Pues tienes aquí muchísimo material, ¿no? Sí, sí, aquí está todo guardado. Pues nada. Aquí está la portada de As del día que ganamos en 470 masculino y femenino, nos llevamos los dos oros. Y la plata de Natalia Viadufresne en la clase Europa.